Bueno, Printers, pues hoy tenemos un vídeo cortito, rapidito, pero súper útil. Y se trata de un desatasco de una Bambulab. Y es que, como ya sabéis, no todo es perfecto en estas impresoras. Pero también os digo que no es algo normal que se atasque. Así que, igualmente, os voy a enseñar de una forma fácil y sencilla a desatascarla. Primero, tendremos que quitar lo que es la carcasa del cabezal que está imantado, que ya seguramente se os habrá caído alguna vez y, como veis, es muy fácil de retirar. Con esto tendremos que quitar lo que son los pines, las conexiones del ventilador de refrigeración de capa, y tras esto retiramos el teflón. Para averiguar dónde está el atasco, primero vamos a sacar el hotend, que, como veis, solamente está unido por dos tornillos muy fáciles de quitar. Y además aprovecho para deciros que este tipo de hotend que monta Bambulab es intercambiable. De una forma muy sencilla, como estáis viendo, solamente quitamos dos tornillos. Y eso sí, para cuando vayamos a intercambiarlo por otro, tendremos que quitar las conexiones del hotend, tanto lo que es el ventilador de refrigeración del hotend como termistor y cartucho calefactado. Bueno, Printers, pues ya hemos quitado el hotend y hemos visto que el corte del filamento es muy limpio. Por lo tanto, el atasco en este caso debe estar en la parte del extrusor o en el sensor de final de filamento, que es esa pieza transparente que se ve ahí. Así que vamos a empezar desmontando el sensor de final de filamento, que está cogido con dos tornillitos, y para poderlo retirar bien tendremos que quitar lo que es la guía del tubo de teflón, que también son otros dos tornillitos. Y como veis, detrás de este sensor de final de filamento nos vamos a encontrar el trocito que se ha atascado. Yo lo voy a intentar quitar con una pinza para evitar tener que desmontar todo el extrusor. Todo esto porque la impresora está todavía encendida y quiero ver si puedo recuperar la impresión después de quitarle este atasco. Mientras procedemos a quitar el trozo de filamento con unas pinzas, aprovecho para deciros debido a qué me ha ocurrido este atasco. Y bueno, sinceramente no suele pasar este tipo de cosas con las Bambulab. La verdad es que lo hacen bastante bien, pero cuando ha finalizado la bobina, pues como sabéis, al final de la bobina el filamento tiene una pequeña deformación en forma de gancho, pues para ese inicio en el bobinado cuando se está fabricando. Vale, pues en este caso ha sido esa pequeña curvatura de filamento la que se ha quedado ahí y no ha permitido que la siguiente bobina pudiese seguir su camino. Es algo que realmente no suele pasar, pero como veis, ha pasado. Y como veis, pues bueno, también es posible quitarlo sin tener que desarmar por completo todo el cabezal extrusor. Bueno, Printers, pues trabajo conseguido, hemos conseguido quitar ese trocito de filamento, que como veis es un corte limpio, pero que se había quedado ahí a medio camino. Deciros, mientras reanudamos la impresión, que he conseguido hacerme con una Bambulab A1, el nuevo modelo. Lo voy a traer al canal y os iré contando qué me parece, porque sinceramente aprovecho para deciros que estoy comparando el AMS Lite de la Bambulab A1 Mini con el AMS de la P1P, y en mi opinión funciona bastante mejor el AMS de la P1P, de la X1, es decir, el modelo anterior. Aunque seguiré haciendo pruebas, os contaré pronto en la review de la A1. Así que nada, Printers, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Un saludo!